Bueno, estábamos en la empresa Bosch Rexroth hace un ratito y nos contaban cuáles eran los implementos que traían Expo Agro y que se aplicaban a la maquinaria agrícola. Ahora estamos con Roberto Castrillo, que es del Departamento de Ingeniería de Metalfor. Esto es una cosechadora. Estamos a la sombra de la tapa de carenado de la cosechadora, en un mediodía de un poco de calor. Acá tenemos, vemos algunos implementos, alguna tecnología Rexroth. ¿Qué es esto y para, digamos, y cuál es la aplicación que ustedes le dan en la máquina? Bien, en este producto de la cosechadora tenemos sistemas neumáticos. Hay el eje delantero sirve a la vez como depósito de aire y el compresor está accionado con el motor térmico. El aire en esta máquina lo utilizamos para varias funciones. Especialmente lo que es embrague de trilla, plataforma y descarga de tolva. Y también para los accionamientos de los cambios de marcha del eje de tracción de la máquina. Así que bueno, acá tenemos las válvulas, reguladoras de presión y el filtro de línea que se llama, que hace que el aire que... Digamos, cuando hay compresión, el aire hay generación de agua, ajá, partículas de agua. Entonces, mediante este filtro... Se condensa la humedad. Un día húmedo, el filtro lo que hace es separar el agua del aire. Separa que, digamos, acá viene del tanque de aire, digamos, pasa por este filtro y ya tenemos aire limpio. Luego pasa por las distintas válvulas que son comandadas electrónicamente, de acuerdo a la necesidad que uno tenga desde la cabina para las distintas... Esto es una distribuidora de aire para todos los elementos neumáticos de la máquina. Exactamente, es una distribuidora inteligente porque la parte electrónica hace que se vayan accionando y bueno, cada accionamiento tiene una función predeterminada en la máquina. Esto además de en cosechadoras, porque ustedes fabrican tractores y el caballo de batalla fuerte que son las pulverizadoras autopropulsadas. Exactamente, digamos, la consigna es todo lo que es la parte neumática ir aplicándola con estas válvulas de la firma Rexroth. ¿Cómo resulta Rexroth y cómo es el tema del postventa? Porque ustedes, si a un cliente de ustedes, a un contratista, se le rompe este sistema, ¿lo abastecen ustedes o lo abastece directamente Rexroth? ¿Cómo es? No, la distribución la tenemos, digamos, la asistencia a nuestros clientes la hacemos nosotros, a través de comprarle a Rexroth. Pero bueno, lo que es las válvulas de este tipo tiene una durabilidad muy buena. Prácticamente es muy poco lo que hay de mercado de reposición en estas máquinas. Gracias, Roberto. Bueno, gracias a ustedes. Y nosotros seguimos recorriendo Expo Agro y todas las aplicaciones que tiene el sector de la máquina herramienta en lo que es maquinaria agrícola, que acá hay muchas.